En la revelación de los últimos días, el Señor nos ha dado el valioso conocimiento de que somos libres según la carne. Pero esa libertad no es un permiso para hacer lo que nos venga en gana sin enfrentar consecuencias. Más bien se trata de una facultad personal para actuar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que significa arbitrium, que es la palabra en latín de la cual deriva nuestra palabra en español albedrío? Es decir, la capacidad individual para juzgar, para discernir. Y a mí me parece que es una gran traducción de la palabra que se usó en inglés, que es la lengua en la que fue revelada la última dispensación. El Señor utilizó la palabra agency, que también proviene de una raíz del latín, que es la palabra agentia, que deriva del verbo agere, que significa actuar.